Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al informativo en Écija Comarca Televisión. Es jueves 10 de septiembre de 2020, tiempo de noticias aquí en la televisión pública. Como siempre, comenzamos repasando los titulares. Son estos: hoy han comenzado las clases en los centros educativos de Écija en los ciclos de infantil y primaria. Han sido, que duda cabe, muchos preparativos para los centros educativos de nuestra ciudad durante los últimos tiempos de cara al regreso a las aulas. Hoy, por ejemplo, hemos hablado, además de con alumnos y profesores, con la delegada de Educación, Verónica Alama, que se ha referido al inicio del curso escolar y a las medidas que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para ofrecer a la ciudadanía centros seguros. La Diputación Provincial de Sevilla, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad y en colaboración con la Fundación La Caixa, ha puesto en marcha por sexto año consecutivo el proyecto solidario de reparto de kits de material escolar, con el que se pretende cubrir las necesidades básicas para los menores escolarizados en centros públicos de las familias en riesgo de exclusión social de la provincia de Sevilla. En el caso de Écija, se han recibido 425 lotes de mochilas destinados a nuestra ciudad. Gracias a uno de los proyectos aprobados en su día por el Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores, se han instalado nuevos toldos en el Parque Luis Vélez de Guevara para satisfacción, obviamente, de los usuarios. Hoy visitaba el parque el delegado de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez. Y en deportes hablaremos de la presentación mañana de Sebastián Álvarez Álvarez como nuevo técnico del primer equipo del Écija Balompié. Nacido en Vélez, Málaga, tiene 29 años de edad y se convierte en el nuevo técnico del Écija Balompié. Mañana a las 5:30 de la tarde será presentado en el Estadio Municipal San Pablo. Sebastián Álvarez, nuevo técnico del Écija Balompié. Es sin duda la noticia del día, el esperado regreso a las aulas para los alumnos de infantil y primaria de Écija. Son en total unos 4.000 aproximadamente que van a regresar a las aulas. Lo han hecho desde la jornada de hoy de forma escalonada, también durante los próximos días en la casi totalidad de los colegios de nuestra ciudad. Han sido, que duda cabe, días de muchísimos preparativos para las comunidades escolares que afrontan el primer curso completo, enmarcado lamentablemente en esta pandemia del coronavirus. Había en la mañana de hoy nervios, pero también la tranquilidad, porque el trabajo, que duda cabe, por parte de los centros está bien hecho. Esto es lo que hemos podido captar hoy en las entradas y luego salidas de los centros escolares de Écija. Muchos no han dormido apenas durante la noche, y es que el día de la vuelta al cole siempre es emocionante, más aún en este año de la era COVID, en el que los padres y madres y los alumnos nos enfrentamos a retos inéditos en la enseñanza. Los centros educativos han puesto todo de su parte para que el curso sea el más seguro posible. Distanciamiento dentro de las limitaciones, entradas escalonadas, mascarillas, geles y termómetros, higiene. Todo es poco para que los más pequeños, que comienzan hoy las clases presenciales, se encuentren lo mejor posible en esta nueva normalidad. ¿Estamos nerviosos o no en este primer día de cole? Bueno, algunos más que otros. Sí, ¿no? Sí. Quizá los padres peor que los niños. Quizá los padres peor que los niños, sí pueden ser. ¿Ella empieza este año? Sí, ella es el primer año que tiene de colegio. Supongo ya el centro os ha informado de todas las medidas. Sí, ayer tuvimos la reunión y nos informaron de todo. ¿Cómo te llamas? Rico. ¿Rico? ¿Que empezamos el cole hoy? ¿Sí? ¿Tenías ganas de empezar el cole o no? Sí. ¿O te gustan más las vacaciones? Sí, ¿no? ¿Estamos nerviosos o no? Yo no, ¿y tú estás nerviosa? ¿Estás nerviosa, Claudia? Sí, un poquito, ¿por qué? Porque es el primer día, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Manuela. ¿Manuela, estás nerviosa? No, ¿verdad? ¿Tienes ganas de ver a los amigos?
¿Sí? ¿Cómo estamos con los nervios? ¿Vamos bien hoy o no? Bien, bien. Bien, bien. Tranquilo, ¿no? Tranquilito, claro. ¿Os han explicado ya todas las medidas y todo? Todas las medidas hemos explicado ya y bueno, aquí estamos para que empiece el curso como tiene que ser, ¿no? ¿Y la chiquitina? ¿Cómo te llamas? Manuela. Manuela, qué mascarilla más bonita llevas, ¿no? ¿Es bonita? ¿Tienes ganas de ir al cole o no? Sí, ¿no? A jugar mucho, ¿no? Y aprender. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nervioso o no? Un poquillo. Y ella no, ¿no? Ella está ilusionada, ¿no? Ilusionada. Sí, con muchas ganas. Muchas ganas de empezar, ¿no, chiquitín? Sí, claro que sí. Os supongo que os habrán explicado todo, que estáis tranquilos en ese sentido, ¿no? Sí, en ese sentido sí, estamos un poquito tranquilos y esperar a ver qué ocurre y cómo va la cosa. Claro, tenemos que adaptar todos a la situación. Es lo que hay y además es bueno para ellos que llevan 6 meses o más de 6 meses sin hecho. Van a ser días extraños, seguro, sobre todo mientras dure este periodo de adaptación. Pero de momento todo ha ido a pedir de boca, a juzgar por las opiniones recogidas a la salida. Cayetana, cuéntame, ¿cómo ha ido el primer día de cole? Bien. Me ha gustado. ¿Tenías muchas ganas de ver a los compañeros y las compañeras? Sí, muchas. ¿Cuánto tiempo sin venir al cole, eh? Digo. ¿Eh? Hemos hecho cuenta esta mañana, 7 meses entre el verano y el confinamiento. Mucha tela, ¿verdad? Sí. Total, que tenías muchas ganas, ¿estás contenta? Sí. ¿Eh? ¿Habéis llevado todo el día la mascarilla? Cuéntame, ¿cómo ha sido ahí dentro en el aula? Pues, a ver, ha sido agobiable porque hace mucha calor. ¿Y este primer día qué habéis hecho? ¿Qué os han dicho los profes? Nos han dicho las normas de seguridad que tenemos que cumplir y que tenemos que llevar todo el día la mascarilla. Y sobre todo, además del tema de la mascarilla, ¿en qué han hecho hincapié los profesores con el tema de las medidas de seguridad? ¿Qué es lo más importante? ¿Con qué te has quedado tú? Pues que no se pueden compartir los materiales, que tenemos que guardar la distancia, que no se puede quitar la mascarilla y que nos tenemos que poner en el recreo en una zona. ¿Tú qué edad tienes? 6. 6, o sea que eres alumno de segundo, de primaria. ¿Tenías ganas de volver al cole? Sí, mucho. Muchos meses en casa, ¿no? Sí. ¿Todo el día con la mascarilla? Cuéntame, ¿cómo has estado? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿había muchas ganas de ver a los compañeros? Sí. ¿Tenías ganas de volver? Sí, demasiado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, mucho tiempo en casa, ¿no? Sí, para ver los compañeros. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido el reencuentro? No sé. Había ganas de abrazarlos, pero no se podía, ¿no? ¿Ha sido emotivo? Sí. ¿Qué os han dicho? ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué es lo más importante de todo lo que os han dicho hoy? Que debemos, si estamos con la mascarilla quitada, no debemos de guardar la distancia de seguridad, que no podemos tocarnos, no podemos, y siempre guardando la distancia de seguridad. Y cuéntame, Rocío, ¿tenías ganas de volver al cole ya? Sí. ¿Por qué? Porque ganas de ver a mis compañeros y a mi señor. A tu señor también, que hacía mucho tiempo que no la veías, ¿no? Te has quedado con las ganas, imagino, de darle un beso o de abrazarla, no podemos, pero nos hemos tocado un poquito el codo, ¿no? Y así sí, ¿no? Sí. Desde aquí nuestros mejores deseos para este curso que hoy comienza y que nos va a poner a prueba a todos. Y es que si en algo coincidían todos hoy, es en la necesidad que tienen los pequeños de volver a la rutina y revivir la experiencia educativa. Muy bien, ha ido muy tranquilo, la entrada ha sido escalonada, hemos abierto 20 minutos antes y hemos abierto todas las puertas del centro, tienen 6 puertas de acceso, tanto de infantil como de primaria. Y muy bien, muy tranquilo, los padres muy tranquilos, los niños han echado una mañana muy buena. ¿Cuántos alumnos tiene este Pedro García? Pues yo creo que este año tenemos 402, 403. Los 400, de los cuales hoy, ¿qué porcentaje ha sido el que ha asistido a clase? Pues un 80%. Ha sido un día, para ser el primer día de clase, ha sido una asistencia bastante elevada. ¿Ese otro 20% restante, directora, ya mañana se incorpora? Pues no, nosotros no hemos hecho entrada escalonada, todos los niños entraban desde el primer día, lo que pasa es que hay padres que prefieren esperar un poquito a ver cómo se resuelve la situación, a ver cómo van las entradas y las salidas, pero yo creo que la semana que viene, que empezamos ya con horario normal, tendremos al 90% más aquí. Sí, llevamos este verano pues prácticamente descansando, no hemos descansado nada, elaborando el protocolo de prevención de COVID y después preparando todas las instalaciones y toda la organización del centro para que tuviésemos la seguridad al máximo posible. La verdad que tanto el claustro como los padres han colaborado y los niños desde el primer momento que han llegado, sus mascarillas puestas y lo han hecho todo conforme lo estábamos estableciendo. La de hoy es una vuelta al cole que duda cabe atípica, desconocida y también exigente.
Lo es para los profesores y para las familias porque existen muchas dudas, mucha incertidumbre, pero también para los niños y niñas que después de 6 meses prácticamente desconectados de las aulas, hoy han regresado a un entorno muy distinto al que esperaban encontrar. Distancia de seguridad con sus compañeros y docentes, lavado de manos, mascarillas, limitaciones en las actividades grupales. Hoy hemos hablado con la delegada de Educación en el Ayuntamiento de Écija, Verónica Alama, que se ha referido al inicio del curso escolar y a las medidas que el Ayuntamiento de Écija ha puesto en marcha para ofrecer a la ciudadanía centros escolares seguros. Hoy oficialmente se inicia el curso escolar con el calendario que nos facilitaron a principios de curso. Como se ve, las medidas que se están tomando en los diferentes centros educativos ha sido unas medidas muy estudiadas en la que todo el claustro de profesores y los equipos directivos han estado trabajando durante todo el verano para crear un documento, un protocolo COVID que cada centro educativo llevará atendiendo a las necesidades de cada centro. Por lo tanto, esas medidas que contempla han sido unas medidas consensuadas y muy trabajadas. En cuanto a todas las facilidades, en este caso lo que el Ayuntamiento ha podido ayudar para que todo el curso comience con cierta normalidad, atendiendo a las circunstancias tan especiales que nos encontramos este año, pues ha sido sobre todo un trabajo constante durante todo el verano con todos los equipos directivos para ver cómo iban a ser las entradas y las salidas para que se mantuvieran esas distancias de seguridad y que la entrada a los colegios fueran seguras. Se procedió a la apertura de todas las puertas de todos los centros educativos, entrando por diferentes niveles o diferentes etapas. Eso ha sido un acuerdo que cada centro ha optado y así se lo ha trasladado a la familia. En cuanto a lo que el Ayuntamiento también ha propuesto en este caso o ha incluido en estas mejoras, pues se han dotado todos los servicios de todos los centros educativos de dispensadores de jabones automáticos. Se ha mandado a cada centro educativo material de limpieza, además de desinfección para todo el edificio, tanto interior como exterior. Se han organizado con ellos planes de aumento, en este caso en algunos centros educativos, de parte del patio para poder hacer las distribuciones de cada etapa. Además, hemos puesto a disposición de cada centro educativo 2 personas que estarán a jornada completa durante toda la jornada escolar con el tema de desinfección tanto en el interior del edificio como en el exterior y material deportivo. Todas estas medidas que se ponen en marcha son siempre pensando en que los alumnos y las alumnas entren a un centro seguro dentro de nuestras posibilidades y escapándose un poco de las competencias que un ayuntamiento tiene. Es cierto que todas estas medidas se tenían que haber tomado de otra manera, se tenían que haber llevado desde la propia Junta de Andalucía, pero eso será un tema que ya abordaremos ya cuando el inicio del curso esté y cuando estemos ya relajados, tanto equipos directivos, claustros, padres y madres y ayuntamientos, ya abordaremos y tomaremos las medidas o las peticiones, en este caso de reuniones con la delegación, para ver cómo se siguen afrontando estos temas. En un primer momento lo que nos interesaba era que estuviera todo tranquilo, que hubiera una especial normalidad, una coordinación que hemos mantenido con los centros educativos durante todo el verano hasta el inicio del curso y que todas las medidas que se pusieran fueran pocas para que este curso fueran pocas y en este caso necesarias, son las que más nos han solicitado para que este curso empiece con normalidad. Es cierto que en esta semana también vamos a ofrecer a los centros la posibilidad de tener también termómetros infrarrojos para que puedan usarlo también a las entradas de los centros educativos y además se han hecho 2 desinfecciones especiales antes del inicio del curso. Esas son las medidas que se han tomado a nivel municipal. Seguimos en el ámbito de lo educativo y es que la Diputación Provincial, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad y en colaboración con la Fundación La Caixa, ha puesto en marcha por 6º año consecutivo un proyecto solidario que se trata del reparto de kits de material escolar con el que se pretende cubrir las necesidades básicas para los menores escolarizados en centros públicos de las familias que se encuentren en riesgo de exclusión social de la provincia de Sevilla. Hoy la delegada de Educación, Verónica Alama, ha recibido 425 lotes de mochilas destinadas a Écija que se van a entregar a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Écija.
Este proyecto trata de paliar los gastos del inicio del curso escolar de niños y niñas en educación infantil, primaria y secundaria, en situación familiar con riesgo de exclusión social. La distribución de material escolar para ECIJA se compone de 425 equipos en total. Es un programa que nace de la iniciativa privada y pública, en este caso es un acuerdo que se llega a la Diputación de Sevilla junto con Caixa y Fundación CaixaBank y la Fundación Caixa, y a través del voluntariado de la Fundación de Caixa. Esta iniciativa es la entrega de material para los ciclos de infantil, primaria y secundaria a los alumnos andaluces, en este caso 425 kits. Corresponderán a nuestra ciudad a través, ya digo, de esta iniciativa. Es una iniciativa que parte de lo público y de lo privado en este tiempo quizás también que estamos viviendo con esta situación tan atípica. ¿Qué objetivo, qué fundamento se persigue? Pues atender a todos los niños y niñas que tengan una especial vulnerabilidad en estas situaciones y que tengan las mismas oportunidades que el resto de niños y niñas. Por lo tanto, es un material escolar necesario. Además, con el inicio del curso escolar se hará el reparto puntual y, en este caso, a las familias que así más lo necesiten, y agradecer sobre todo esta colaboración que más que nunca entre entidades sociales, entre entidades privadas y entidades públicas, pues hagamos que sea posible esta oportunidad de que todos los niños y niñas tengan los mismos recursos que el resto. Por lo tanto, agradecer públicamente esta labor y sobre todo este programa, y que se inicie también con el inicio del curso escolar. Financiado por la Fundación La Caixa y CaixaBank, está destinado a niños de familias en riesgo de exclusión social y que no pueden hacer frente a los muchos gastos que se derivan durante el curso. Es un programa que llevamos ya desarrollando durante años, en colaboración con la Diputación de Sevilla y con la colaboración del Ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Écija. En el total son casi 20.000 los kits escolares que vamos a repartir, y aquí concretamente son 425. Efectivamente, es para infantil, para primaria y para secundaria. Yo creo que a nadie se le escapa, ¿no?, que este año es un año pues bastante complicado, ¿no?, con la crisis sanitaria, la crisis económica que todavía está haciendo que estas familias más desfavorecidas, ¿no?, y que están en riesgo de exclusión social, bueno, pues se puedan ver ayudadas en este inicio escolar tan ilusionante, creo, para los niños, después de tanto tiempo sin poder ir a los centros escolares, con el reparto de estos kits. Nos enorgullece el poder estar aquí un nuevo año y poder ayudar. Esto es evidentemente gracias a nuestros clientes, a la colaboración de ellos, que siempre están ahí y, oye, estamos aquí para lo que necesiten. En definitiva, un aporte más en la ayuda para paliar los gastos que afrontan las familias en el arranque del curso escolar y que se repartirán a través de los servicios sociales municipales entre aquellas familias necesitadas. Cambiamos de asunto. Gracias a uno de los proyectos aprobados en su día por el GDR Campiña Alcores, se han instalado nuevos toldos en el Parque Luis Vélez de Guevara. El delegado de gestión del espacio urbano, Sergio Gómez, visitaba esta mañana el parque y se ha referido a las mejoras introducidas en este recinto durante los últimos tiempos. Hace ya unos años pues acogió el Plan Supera, instalamos los juegos saludables, que la verdad que es raro no encontrar un día en el que algunos abuelos, bueno, pues hacen un poquito de ejercicio ahí. Y después otro compromiso que teníamos con lo que adquirió el alcalde con los usuarios y con las personas mayores que visitan asiduamente este parque, era la reposición de todos los toldos que en las marquesinas que caen, tanto en la zona central como en la zona donde juegan a distintos juegos de cartas, dominó y demás. Bueno, pues estaban bastante ajados, estaban deteriorados, eran toldos que tenían ya más de 20 años y en algunos casos pues ya no existían, ¿no? Entonces, bueno, pues acogiéndonos a este contrato, a este proyecto del GDR, que financiado al 100% por el propio Grupo de Desarrollo Rural, en el que se englobaba todo lo que era el entoldado, los nuevos toldos de la ciudad de Écija, de nuestro centro histórico, bueno, pues tuvimos a bien incluir como mejora. Una mejora fue, que todo el mundo recordará, la prolongación por calle Santa Cruz de dentro del recorrido habitual de toldo, y la otra mejora era, bueno, pues todo el entoldado serigrafiado y en condiciones de impermeabilización y demás, bueno, pues de nuestro parque de Luis Vélez de Guevara. Este proyecto del Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores englobaba la colocación de toldos en algunas de las calles del casco histórico de la ciudad y, además, la colocación también
de estos nuevos toldos en el Parque Luis Vélez de Guevara. La última parte de ejecución de este contrato era la instalación de los toldos en el Parque Luis Vélez de Guevara. Se ha podido ya finalmente colocar, son toldos que más allá del verano están ubicados todo el año, de ahí que sean de un material diferente al material con el que se realiza el entoldado de las calles, que es un material más poroso, es un material más que deja bueno, pues, pasar el aire y demás, pues para que se disipe bueno, pues, el calor del suelo. En este caso, bueno, pues son toldos que cubren tanto en verano como en invierno, que aparte de dar sombra, pues también protegen de la lluvia y demás, y bueno, y que hacen que una zona. Bueno, pues con tanta afluencia de personas mayores como es el Parque Luis Vélez, pues lo haga todavía más confortable y más atractivo pues para el disfrute de sus mañaneos y para la estancia de los mayores. Por lo tanto, bueno, pues contento porque este granito de arena que cada año se pone en juego en lugares tan emblemáticos de nuestra ciudad, bueno, pues hacen que los espacios pues sean más confortables, que sean más vivideros y que, bueno, pues la satisfacción a la hora del uso de ellos pues por parte de nuestros abuelos, bueno, pues sea mayor, ¿no? La portavoz del Partido Popular, Silvia Heredia, visitaba esta mañana la barriada de la Alcarrachela, concretamente las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, propiedad de la extinta empresa municipal Sedesa, viviendas que actualmente se encuentran bajo administración concursal. Bien, pues la portavoz del Partido Popular ha anunciado que enviará un escrito al administrador concursal para que sea decente esta zona, fundamentalmente las cocheras que presentan un estado lamentable. Vamos a escuchar lo que indicaba al respecto la portavoz del Partido Popular. En la mañana de hoy hemos venido a visitar con estos vecinos pues las condiciones en las que se encuentra pues actualmente la barriada. Hemos visitado también las viviendas, las 91 viviendas de la calle Estatuto de Autonomía, donde hemos comprobado que, bueno, como actualmente se encuentra en un proceso, como sabemos todos, está en manos de un administrador concursal, pues estas viviendas están dejadas de la mano de Dios, ¿no? Ni es responsable el ayuntamiento de su limpieza, ni tampoco el administrador concursal. Por lo tanto, lo que hemos hablado con los responsables de las viviendas es que vamos a trasladar un escrito al administrador concursal para que pueda adecentar en la medida de lo posible, sobre todo el estado de las cocheras, que tras un incendio, pues la verdad es que está en un estado deplorable, totalmente insalubre y desde luego en muy malas condiciones. También se lo trasladaremos al ayuntamiento para que lo tenga en cuenta, por si tuviera bien también pues actuar de manera colaborativa con estos vecinos. Y también pues trasladar otras quejas, otras necesidades que tienen que cubrir, porque no solamente afectan a estas 91 viviendas, sino también a las viviendas de toda la vida de los pisos de montaño, ¿no? En lo concerniente a la trasera de los pisos de montaño, la portavoz popular denunciaba la acumulación de basura en este solar anexo. Le pedimos también a los responsables, ya sea la propia comunidad de vecinos o el propio ayuntamiento, de manera subsidiaria, que actúe para limpiar como siempre ha hecho esta zona. No puede estar en esas condiciones porque, como todos sabemos, si te tiran un pañal en una ventana de tu casa, pues te llegan olores de todo tipo con las altas temperaturas que alcanza nuestra ciudad. Y no es de recibo en las condiciones que están viviendo estas personas y es, por lo tanto, como lo ha hecho también el Partido Popular cuando ha gobernado, hemos adecentado esta zona, la hemos mantenido y no perdida en los meses. Aquí hay que actuar cada seis meses, se sabe que hay que actuar haciendo limpieza, como ya se hizo en mayo. Se hizo en mayo en la fase 1 del confinamiento, se actuó en esta zona, se limpió, pero se dejó acumulada aquí la basura, de verdad. Esto es un despropósito en las labores y los servicios municipales, que se haga una actuación de limpieza y que se abandone aquí en este rincón como si nadie lo viera. Yo creo que es un despropósito y lo mínimo que le pido al señor alcalde es que se preocupe en el cuidado y en la imagen de nuestras barriadas, porque esto puede prender fuego, esto es un peligro ahora mismo, esto cualquier persona puede depositar una colilla y puede provocar un incendio en un instante. Son pequeños detalles o grandes detalles, mejor dicho, que ya digo, está en una zona pues con unas vistas como tenemos aquí en la Alcarrachela, una zona con muchísima población y no se merece la imagen que está dando, ya digo, por la falta de mantenimiento. Un último apunte antes de ir con el deporte. El centro Safa Écija ha sido seleccionado para presentar su proyecto de emprendimiento en el Parlamento de Andalucía. Diferentes centros e instituciones que destacan por su innovación han presentado sus diferentes experiencias al grupo de trabajo por un pacto social por la educación,
con el objeto de crear un pacto educativo y enriquecer el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma. En la comparecencia de Safa Écija han intervenido Rafael Flores, responsable de emprendimiento del centro, y Jorge Arribas, director gerente, quienes han expuesto la necesidad de desarrollar el emprendimiento desde edades tempranas, educar la mirada emprendedora de los alumnos y alumnas andaluces, así como algunas experiencias desarrolladas por el centro relacionadas con el emprendimiento social, emprendimiento cultural artístico y el emprendimiento productivo o empresarial. Dicho grupo de trabajo, que nace en el seno de la Comisión de Educación y Deporte para abordar un pacto social por la educación en Andalucía, está recibiendo en los últimos días la comparecencia de diferentes centros educativos que destacan por sus proyectos de innovación e investigación y que son referentes en diversos ámbitos educativos, entre ellos Safa Écija. Vamos con la información deportiva. El Écija Balompié presentará mañana, si no se tuerce nada de por medio, al que va a ser su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, Sebastián Álvarez. Sebastián Daniel Álvarez Álvarez nació en Vélez, Málaga, el 30 de marzo del año 91... es muy joven, por tanto, tiene apenas 29 años... y cuenta, por cierto, con raíces écijanas, ya que su familia es de nuestra ciudad. Salvo giro inesperado ante los acontecimientos y tras el no de Juan Ramón Martín Pastor al ofrecimiento que le hizo hace unos días el máximo accionista para que dirigiera al equipo, Ángel Gómez Mariscal, decimos que tras el no de Juan Ramón, todo hace indicar que Sebastián Álvarez va a ser, por tanto, el nuevo técnico, se va a convertir oficialmente en las próximas horas en el nuevo técnico del Écija Balompié. El joven preparador comenzó su andadura en los banquillos en la campaña 2015-2016 como segundo técnico del juvenil del Palo, en Málaga, que militaba en Liga Nacional. La siguiente temporada, la 2016-2017, la iniciaba como primer entrenador del Fútbol Base Libertad Torreño, de Segunda Andaluza de Málaga. Posteriormente sería segundo técnico de este mismo equipo, labor que compaginaría con el scouting a distancia de jugadores para el Ceuta, equipo de tercera división. Sebastián Álvarez ha entrenado también al filial del Vélez, en tercera andaluza, en la temporada 2017-2018, mientras que en la campaña siguiente, la 2018-2019, entrenaría en el Amistad de Alcorcón, en varios equipos de los escalafones inferiores de este conjunto madrileño. En la temporada 2019-2020 entrenó al Atlético Club de Socios de Madrid y en la segunda vuelta se marcharía a Marruecos como segundo técnico del Chabaf Rif Hoceima en Alhucemas, en segunda división marroquí. Este es el técnico que entrenará, por tanto, al Écija Balompié con absoluta seguridad la próxima temporada en División de Honor. Hay que decir, ya que hablamos de la figura del técnico, que la primera opción para el banquillo era Juan Ramón Martín Pastor, que el pasado lunes dijo no a la oferta que le presentaba el máximo accionista Ángel Gómez Mariscal. En el día de ayer surgió el nombre de otro técnico écijano, Fernando Reina Lozano, opción finalmente desechada por Gómez Mariscal. Asimismo, Juanmi Puente Nueva ha sido otro de los entrenadores con los que se ha reunido el máximo accionista, sin alcanzar igualmente un acuerdo a pesar de la disposición de Puente Nueva para entrenar al Écija Balompié. Finalmente, el elegido es este joven malagueño de raíces écijanas, Sebastián Álvarez, que será presentado mañana a las 5:30 de la tarde en el Municipal San Pablo como nuevo entrenador del primer equipo del Écija Balompié. No se descarta, asimismo, que sean presentados también los primeros jugadores firmados ya para la próxima temporada. Vemos las temperaturas registradas hoy en Écija y comarca. La máxima alcanzó los 34 grados, 17 la mínima. Para mañana se esperan temperaturas similares. La máxima, lo previsto es que alcance los 35 grados, en 19 se quedará la mínima prevista para la jornada de mañana viernes, día 11. Para el cierre, la que sin duda ha sido la noticia del día, la vuelta al cole en nuestra ciudad. Unos 4.000 alumnos y alumnas de infantil y primaria, no todos, han regresado al cole en el día de hoy. Lo hacen de forma escalonada, desde hoy y durante los próximos días, el inicio del curso escolar, que nos ha dejado estas imágenes a modo de cierre del informativo. Reciban un cordial saludo
Buenas noches.